Porque existe la formación de delegados y delegadas y porque existe la formación de equipos. Nosotros, esta escuela, como decía Virgi, la planteamos en el Congreso, en los documentos congresuales. Sin embargo, decidimos voluntariamente que no la íbamos a poner en marcha desde el principio, porque, como sabéis, el periodo congresual anterior nuestro fue atípico y necesitábamos consolidar mucho lo que es la formación y volver a reestructurar, ¿no?, los equipos de formación sindical en los territorios. Y además también queríamos saber un poco cómo iba la trayectoria de la Escuela de Cuadros Confederal, porque sí que nos parecía que no tenía sentido montar algo que fuera lo mismo, ¿no? Que eso no tenía ningún sentido, ¿no? Y hoy celebramos un acto que yo agradezco, ¿no?, que se celebre, pero es un acto, por decirlo de alguna manera, formal, porque la Escuela del Trabajo comenzó hace ya unos meses. Hace unos meses, en el mes de abril en concreto y mayo, recibisteis todos y todas en los territorios una serie de datos sobre empresas Diana, con el número de delegados y delegadas, que nosotros queríamos empezar a formar. Queríamos que analizarais esos datos, que vierais cuál es la realidad de los datos, porque muchas veces cuando sacas un Excel, luego esos números pues no son lo que en realidad, ¿no?, parece que son, ¿no? Y que, analizando la formación de las personas que estaban ahí, hicieras una planificación a medio largo plazo, un año, año y medio, en el cual aseguráramos que estas personas tenían la formación básica. Ningún dirigente sindical, ninguna dirigente sindical llega lejos y va sola. Por eso, hoy lo primero que yo quiero hacer es un llamamiento a que volváis a coger esos datos, que miréis a la gente a la cara, que nos digáis si falta alguien y que empecéis a formarlos. Hoy presentamos la formación de una serie de personas, como comenta Brigi, pues estamos hablando de 25 o 30 personas, y su éxito depende del apoyo que la organización le demos. Necesitan una buena base formada. Y eso por eso este acto, que comienza con una puesta en valor de lo que es la formación sindical y la formación de delegados y delegadas, ¿no? Yo agradecer a la Secretaría Confederal, ¿no?, de Formación Sindical, porque nos ha permitido, ¿no?, tener este cuadernillo, que además cuando coincidimos en un curso que nos lo dieron, pues nos dijo: yo lo quiero para el Consejo, y la verdad es que, bueno, pues agradecerlo, ¿no?, especialmente. Coincido, ¿no? Si lo leéis, es un libro que dice algunas ideas fuertes y que son muy interesantes. Yo creo, hay una que yo creo que resume mucho, ¿no?, lo que hoy vamos a trabajar, que dice: dedicamos la fuerza de comisiones desde el comienzo a dar conciencia a nuestra clase de su potencia interna, a organizarla y a unirla. Esta es otra idea fuerte que nosotros estamos trabajando en la Escuela de Trabajo y en la formación sindical. Cuando planteamos el diseño de lo que es la Escuela de Trabajo, somos conscientes de que la teoría siempre es más fácil que la práctica, y que en el día a día es donde van surgiendo los problemas, y por eso lo que hacemos es diseñar un proyecto, un proceso formativo que es largo. Son 9 meses de formación, ¿no? Volvemos un poco a recordar, ¿no?, cuando íbamos al colegio. Y lo hacemos con pequeñas píldoras formativas, pues en torno de 10-14 horas de formación, que periódicamente, ¿no?, lo que nos permiten es que esas personas puedan reflexionar sobre su práctica diaria. Trabajamos algunas ideas, ¿no?, que tienen que ver con el liderazgo y la motivación de las personas, porque no hay otra cosa más importante que las personas. Trabajamos cuestiones que tienen que ver con el trabajo en equipo y la resolución de problemas, pues cómo vamos a organizar los recursos, ¿no?, para que el camino que tenemos que hacer sea lo más fácil posible. Vamos a trabajar, ¿no?, a analizar, reflexionar sobre nuestro modelo organizativo, con dos cuestiones fundamentales, aunque otras también, pero yo sí que quiero recalcar aquí dos, que es el tema de la afiliación y el tema del control y de la gestión presupuestaria, ¿no? La autonomía del sindicato depende mucho de eso, y eso es clave, y lo tenemos que de alguna manera extender a todos los ámbitos donde estamos trabajando, ¿no? Y por último, y no en este orden, pues también analizaremos un poco
nuestro modelo de acción sindical. Vamos a hablar pues, de temas de negociación colectiva, de igualdad, de prevención, pues, de las soluciones, de nuestras soluciones, como comentábamos, de qué tipo de sociedad queremos, de nuestras soluciones a los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras. Hoy han venido algunas de las personas, ¿no?, que van a ser esos formadores, pues está Alberto, está Amelia, está Rafa, está Laura, está Ángel, está Manolo, Alejandro, Mito. Yo aquí me toca agradecerles porque voluntariamente pues, nos van a ayudar durante este periodo a esta tarea y sin ellos desde luego no sería posible, ¿no? Como ha comentado Brigi, en ningún momento tocamos los aspectos del ámbito sociopolítico, no tenía sentido. Poco a poco lo que estamos haciendo es que estas personas las estamos formando en la Escuela de Trabajo Confederal para que, bueno, pues para trabajar un poco este ámbito, ¿no? Otro tema que trabajamos mucho y se ha dicho a lo largo de todo este tema es la cohesión, ¿no? Cohesión en la relación y no solamente en el trabajo, ¿no? Es una cuestión que por eso queremos que se impulse desde la figura de los mentores, de las mentoras, de esas personas de referencia, que lo que queremos es que ayuden y escuchen, que guíen y que orienten sin suplantar, que ofrezcan esa perspectiva y esa ayuda en la reflexión de la práctica diaria, que alienten sin desalentar. Pero yo aquí me toca pedir también un poco como de paciencia y de comprensión con ellos. Son los primeros que van a ir a la formación la semana que viene, son los que abren fuego, ¿no?, en este ámbito. Y bueno, pues ya que nos van a ayudar en todo este recorrido, ya que van a hacer este esfuerzo, pues hemos diseñado una pequeña formación que queremos que les rompa un poquito los esquemas y que les ayude también en su crecimiento personal y sindical, ¿no? Ya cuando se vaya haciendo la evaluación, pues ya espero que nos digan si también hemos conseguido esa parte, ¿no? Yo, para terminar, simplemente deciros que es un proyecto, la Escuela de Trabajo de la Federación de Servicios, es un proyecto pequeño. Como hemos comentado, estamos hablando de 25 o 30 personas en cada una de las promociones, pero para mí es un proyecto muy ambicioso, porque lo que viene a decir es que decidimos voluntariamente que vamos a tener una mirada especial, todos a la vez y conjuntamente, hacia una serie de empresas en las cuales vamos a impulsar la construcción organizativa y el refuerzo de la acción sindical. En eso yo espero y deseo que la formación sindical sea un elemento clave, pero también quiero que seamos conscientes de que no es la única y que requiere un poco del apoyo y el compromiso de todos, ¿no? Os hemos preparado, yo creo, para cerrar este bloque más técnico, un pequeño vídeo. Aprovechando este acto, pues es el agradecimiento que desde lo que es el Departamento de Formación queremos hacer a todas las personas que en su día a día, en el territorio, en el sector y en la Federación Estatal, pues nos están ayudando y nos hacen que el trabajo sea más fácil, ¿no? En mi caso, además, yo un agradecimiento especial a mi equipo, ¿no?, que me aguanta, que me soporta y que hace que, bueno, pues que aquellas ocurrencias pues que las ponen en práctica, ¿no? Que eso siempre está bien.